pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El orgullo. Hace un par de días meditaba en nuestra relación con el orgullo y comprobaba cómo en muchas ocasiones nos toleramos ser orgullosos en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, ninguno de nosotros, cuando nos mostramos a los otros, reconocemos tal condición en nuestras vidas. Jesús en una ocasión les decía a unos hombres: «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece». Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 41. Así pues, mientras tal actitud se mantenga en mi corazón, mi pecado permanecerá ante Dios y en mí. Y esto me lleva a reconocer que, sin excusa, en mi corazón habita el orgullo. Y con tal huésped corro un gran peligro, pues el orgullo no ama. El orgullo solo se ama a sí mismo. Por lo tanto, podríamos encontrar una muy buena definición para él en el capítulo 13 de la carta a los Corintios. El orgullo no es benigno, tiene envidia, es jactancioso, se envanece. Lo que hace es indebido, busca lo suyo, se irrita y guarda rencor. Es injusto, no es amante de la verdad y no soporta a nadie. ¿Qué haremos con esto? El Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 27, dice: «Amarás al prójimo como a ti mismo». Todos queremos para nosotros lo mejor de lo mejor. Ser feliz, que me amen, tener amigos, salud, una familia en paz, ser considerado, un buen corazón, un ministerio, que nos pidan consejo. Y lo deseamos mucho y ponemos mucho empeño, tiempo y energía en conseguirlo. Está bien. Demos la vuelta a la moneda. Busquemos todo esto para nuestro prójimo con las mismas ganas y el mismo empeño que lo hacemos para nosotros. Y así comenzaremos a entender lo que es amar al prójimo como a mí mismo. Señor, líbranos del orgullo y del egoísmo que tantas veces ahoga nuestro corazón y muéstranos el camino de tu amor. Te damos gracias por toda la misericordia que derramas en nuestras vidas. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.